¿Qué tal? ¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes, su amigo Brian Gutiérrez en un nuevo video de su canal de pesca Mr. Bass. Hoy estamos en una nueva presa, me acompaña mi chica por este lado. Buenas tardes. Viviana, mi papá. Buenas tardes a todos. ¡Buenas tardes, raza! Y por aquel lado está Diego, no se alcance a ver. Por aquel lado está Diego. Pues bueno, señores, hoy nos encontramos en la presa de Tapalpa. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a conocerlo un poco, ya que la verdad nunca había venido. Aquí mi jefe sí había venido, pero ¿hace cuánto va? No, como 40 años. En 1800. Antes de la revolución. Entonces vamos a venir aquí a ver un poquito la presa, ya que aquí va a ser la segunda fecha del torneo que estamos llevando del cereal Master Power Bass Jalisco. Y pues bueno, señores, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a sondearlo un poco, les vamos a mostrar cómo sondearla con medio del sonar, cómo grabar puntos, cómo pescarlos y demás. Así que nos vemos, señores, y quédense en este video. Por cierto, me dieron muchísimo si se suscriben, ya somos más. Allá amárraselo. Ok, amigos, ¿con qué es lo que vamos a comenzar a pescar? En este momento yo traigo un cangrejo y mi papá trae un drop shot en color blanco. Mi chica va a meter un jerbait. Y lo que estoy haciendo ahorita, estoy grabando la sonda para subirla a CMAP Genesis y hacer un mapeo aquí. Ahorita en este momento pues no estamos checando muchas cosas, vaya. Podemos ver que el suelo está prácticamente plano. Y lo que vamos a hacer, pues vamos a tratar de ver algunos lugares buenos y a ver qué tal nos va. ¿Qué es lo que? Miren, aquí podemos ver un animal muy bueno, muy muy bueno. Este animal de aquí está muy bueno. Y acaba de pasar exactamente por abajo de nosotros. Como les he dicho, o sea, no necesariamente todos los animales que veamos tienen que ser lobinas. Puede ser tanto como una carpa, un bagre. Regularmente las carpas y bagres están un poco más juntos y están muy en el fondo. Cuando los vemos suspendidos podemos decir que pues, es una lobina. Ok, aquí podemos ver otro animal, otro muy buen animal, aquí en el sonar. Vamos a calarle todavía a ver qué tal nos va a sacar la primera. Como les digo, todos traemos algo distinto, algo diferente. Pues para ver qué es lo que empieza a pegar aquí. Yo traigo línea de 15 libras ahorita. Aquí en este fondo rocoso me gusta también tirar un geeks. Por cierto que traemos los geeks de Buzo Bites. Ahorita los vamos a utilizar a ver qué tal nos va. Digo, esto que estamos viendo pues prácticamente son puntos visuales. Que podemos ver desde la embarcación sin necesidad del sonar. El agua está chocolatosa, la temperatura del agua tenemos 21 grados, así que ya está perfecto para que las lobinas estén desovando. Creo que ahorita también un jerbait que va a tirar mi chica, vamos a ver qué tal nos va. Por eso estoy tirando la orilla, porque creo que las lobinas ya están desovando. Se viene la primera, señores, la primer lobinita. Va para arriba. Muy bien agarrada que está. Con un jerbait. Ahorita quisiera yo agarrar mi caña, pero está en cirugía desde hace como media hora. La mía, pero no empieces. Ahí está. La primer lobinita, señores, como de 8 pulgadas. ¡Diego! ¡La primera! ¡Sí! ¿Con qué? ¡Jerbait! Va, señores, para afuera. Ok, le estaba enseñando, de hecho, a mi chica cómo usarlo. Ok, señores, aquí está la bailarina, la hawaiana, la spinnerbait de Buzo Bites. Y la vara patrocinada por los amigos de M&M Fishing Saldos. Vamos a pescar un ratito aquí. En lo que mi papá le hace cirugía a mi caña. Creo que sí, espérame. No. Me jala muy bien, pero... Ahí va, señores. La primera de un kilito. La primera de un kilito, señores. Nada, menos porque está bien flaca. Mira.
Ay, señores, la primerita. Bueno, la segunda, para mí la segunda. Este reloj ya tenía mucho sin utilizarlo. ¿Y qué me da? Como el torneo de regla, pues queremos ver más o menos qué es lo que sacamos. Y de larga, esta tiene... ¡Uy! 15.5. 15.5. Ok, esta lobina no va a estar muy, muy pesada, pero están muy largas aquí. 15.5 pulgadas. Señores, ¿qué arreglo utilicé? Este mero. Un arreglo de esos chafitas. ¡Ah! De esos que no le gusta. Va para afuera, señores. Vamos a liberarla. Atacó muy, muy agresivamente. Listo, se va. Se va a su casa. Estamos en predesove, en temporada de predesove. De seguro ya algunas lobinas ya desovaron. Así que hay que ponernos abusados. Estoy utilizando un arreglo wacky con un plomo split shot. ¿Por qué motivo estoy utilizando este arreglo? Pues bueno, estoy tirando la cortina y lo que quiero es que caiga suavemente para cubrir toda el agua posible. Hasta ahorita la que me ha dado. Por allá miré unos animales muy buenos en el sonar, pero la verdad me perdí mucho y pues estábamos haciendo más malabares que cosas, que pescar. Vamos a ver si nos toca sacar alguna otra. ¡Ay! Se atoró en la gorra. Listo. Listo, señores. Siguen jalando los. Esta se atacó como serena, morena. Esta se atacó con muchas ganas. Y venía zafada. El mismo arreglo, señores. Esta sí está gordita. Vamos rápido, una foto. ¿Me puedes tomar una foto? Ok, vamos a medir esta, a ver qué es lo que mide. Y esta mide... 13.75. 13.75 esta, no está muy grande. Pero atacó macizo esta. Muy, muy, muy fuerte. Vamos a liberarla, señores. Ya llevamos una de 15.5 y 13.75. Va para afuera. Si tiene energía, no fregadera. En la noche me voy a buscar punto. Les voy a enseñar cómo grabar, cómo pasarlos al C-Map Genesis, pues para tener ustedes sus mapas. Pero ahorita pues nos estamos divirtiendo a ver con qué están pegando. La verdad no estamos buscando un patrón, lo único que estamos haciendo es pescar. Algo que me ha resultado pues es un poco más el wacky. Mi jefe utilizó drop shot, pero pues en las partes así como cortina es muy difícil utilizarlo, ya que como hay mucha roca, entonces se pone un poquito dificilón. Ok, amigo, lo que estamos haciendo ahorita pues es buscar un poco de estructura, pero la verdad aquí no hemos hallado nada. Como pueden ver, estoy grabando todo lo de la presa. Ahorita les voy a explicar cómo subirlo al CIMAP. Primeramente les voy a explicar cómo grabar. Pues bueno, le damos a menú, después nos vamos a avanzado y le vamos a poner registro sonda. Como yo estoy grabando, me aparece la opción de parar. Hice un video en el cual les explico cómo configurarlo. Dale aquí a la izquierda, pa. A la izquierda. Cómo configurarlo. Sigan ese video, se lo voy a dejar en la parte derecha y ya van a ver cómo configurarlo. Ya cuando estén grabando, van a ver este foquito ahí que está grabando. Y ahorita les voy a decir cómo pasarlo a la computadora y cómo subirlo a C-Map Genesis para poder empezar a crear nuestros mapas. Ahorita estamos buscando alguna estructura debajo del agua, pero la verdad no hemos encontrado absolutamente nada hasta el momento. Así que vamos a seguir buscándole y ahorita les voy a explicar cómo se va a ver la estructura y de ahí nos pasamos a cómo grabarlo. Señores, pues ya salimos de la presa. Más que nada hoy la conocimos, le dimos una vuelta, estuvimos checando ahí el sonar. De hecho, ahorita les voy a explicar cómo subir los archivos. Y pues ya estamos en la cabaña, mi jefe de este lado, el buen Diego, que ya al último sí le fue mejorcito. ¿Cómo le fue? Pues ya al último bien, después de la fregada cuando me atoré. Y aquella bolita de allá que se ve en mi chica. Pues nos quedamos en unas cabañas. El señor se llama Pepe Rivas. Y la verdad están a gusto, miren. Está un cochinero. Aquí está la computadora y ese rollo. Pero están a gusto, están chidas. Y pues bueno, señores, llegamos al final del video.
Ah, déjales muestro para arriba, dice mi papá que les muestro para arriba. Déjales muestro de arriba. Déjales muestro ahora casa, habitación. Están conchas, están conchas. Digo, si aguantan. Llegamos al final del video, amigos. Pues el día de hoy, como les dije, solamente conocimos la presa, estuvimos pescando un poco. El señuelo que más nos dio capturas fue el Waki. Aunque pues agarramos, tuvimos dos ataques. También mi chica agarró una, nomás que no la alcancé a grabar. Con Jerbait. Yo tuve dos y una muy buena, de casi 16 pulgadas, nomás que están muy flacas. Nos pudimos dar una cuenta de que ya están en predesove. Así que mañana ya es otro cuento. Vamos a buscarlos muy distinto y va a ser completamente diferente. Y pues bueno, amigos, si te gustó este video, recuerda suscribirte, darle like y compartir. Sígueme en las redes sociales, que es Facebook e Instagram. Se los voy a dejar en la parte de abajo. Por cierto, tenemos unos videos en los cuales estamos regalando gorras de Mr. Bass. Bueno, esto es de M&M Saldos. Muchísimas gracias, hermano, a nuestros patrocinadores. Y tenemos un video donde estamos regalando gorras de Mr. Bass. Y otro video donde estamos regalando unas cañas con los amigos de M&M Fishing Saldos. Y vamos a tener otro video donde vamos a regalar unos señuelos con el amigo y el patrocinador de Buzo Bites. Así que recuerden suscribirse porque me ayudarán muchísimo. Señores, nos vemos. Hasta la próxima y buena pesca a todos. Bendiciones. Hasta luego. Bolita. Adiós, buenas noches. Hasta luego, señores.